Quiero empezar diciendo que, siendo las mujeres el 52% de la población en nuestro país, es muy importante que participemos activamente en todos los ámbitos, que las niñas se vayan formando y forjando para ser las grandes mujeres del futuro de México, las adolescentes también. Y nosotros, motivadas por esto, porque queremos que las niñas y los niños de México sepan que ha habido siempre grandes mujeres en México y que de la mano de los hombres hemos formado el país que hemos formado, no solo los hombres ni solas las mujeres, de la mano hemos hecho nuestro país, pues con este motivo hemos hecho estos 4 libros, que vamos a hacer 20 diferentes, ¿ok? Entonces se los pongo aquí. Son unos libros hermosos que estamos haciendo junto con la Secretaría de Educación Pública y trabajando para llevarlos a las 7.800 escuelas de nuestro estado, y que esperemos que lo podamos llevar también a la Secretaría de Educación Pública de la Nación muy pronto, porque sabemos que lo que no conocemos no lo podemos amar. Si no sabemos que estas grandes mujeres hicieron toda esta labor maravillosa para lograr el México que tenemos hoy, pues ¿cómo podemos respetarlas? ¿Cómo podemos darles su lugar? Y nosotros también creemos que a través de esto que estamos haciendo vamos a ayudar mucho a que la igualdad y la equidad en nuestro país sea número uno, porque sí tenemos que lograrlo. Lo más importante es que tengamos respeto entre hombres y mujeres, y que sepan las niñas que hay mujeres desde el México antiguo que cambiaron este país y que seguirá viéndolas, y que ahora, con todas las mujeres que se están preparando para ser grandes empresarias, historiadoras, maestras, politólogas, mujeres de las ciencias, mujeres de los medios de comunicación, estamos seguras que lo vamos a lograr, pero tenemos que estudiar mucho, ponerle muchas ganas y aprender que siempre hemos luchado los hombres y las mujeres de la mano, y que si la historia no lo había contado, ya lo estamos contando. Así es que les deseo lo mejor este Día de la Mujer a todas las niñas, a todas las adolescentes y a todas las mujeres de México y de nuestro estado. Que Dios las bendiga. Muchas gracias.